Este año políticamente ha estado asignado por dos escenarios. Por un lado, una negociación frente a la cual tenemos derecho a dudar por todos los antecedentes. Pero gracias al acompañamiento internacional, albergamos la esperanza de que lograremos condiciones electorales y un cronograma electoral que incluya a la presidencia de la República. Ese es el centro del problema que vive nuestra patria. Queremos sacar a esta dictadura y lucharemos por condiciones hasta lograrlo. Por el otro lado, un evento electoral regional para el cual, lo decimos con responsabilidad, no tenemos condiciones. He sido y seguiré siendo un creyente y defensor de la unidad. Por eso respeto la decisión de la mayoría de los factores de la plataforma unitaria de presentarse a ese evento. Sin embargo, mi decisión personal, por convicción y coherencia, es no postularme a cargo público alguno. A quienes sean realmente opositores y decidan postularse, mi respeto. Solo les pediría que no asuman campañas convencionales como si estuviéramos en una fiesta electoral, porque no lo estamos. Acompañen el dolor y el sufrimiento de nuestra gente, pero no ofrezcan lo que no puedan cumplir. Y de ser electos, mantengan intacto el compromiso de luchar contra esta dictadura y no sucumbir ante ella, porque es la verdadera responsable del drama que vive nuestro país. Luchemos unidos para lograr condiciones para, con el voto, sacar a Maduro y a sus cómplices por el bien de Venezuela. Hemos hecho, resistido padecido y aguantado mucho. Pero invito a cada uno de los venezolanos a mirar los ojos de los niños, jóvenes, mujeres y abuelos venezolanos. Esta lucha es para que ellos no sigan sufriendo esta tragedia de la cual son inocentes. Por eso debemos unirnos hasta alcanzar la libertad. Mi compromiso es con Dios, con mi familia y con mi país. Jamás defraudaré a mi amada patria de Venezuela. Y a mi estado, Zulia, porque el mayor regalo para todos los zulianos y para todos los venezolanos es tener una Venezuela libre. Yo tengo esperanza. Venezuela triunfará.